El Consejo Deliberante de Villarino está integrado por 8 concejales de Acción por Villarino: Natalia Kunuch, Ariel Scoroli, Luciana Stefanelli, Cristina Iriarte, Jorge Bremenchik, Antonio Casataro, Virginia Fornacier y Omar Promencio, presidente del Consejo. 4 concejales del Frente de Todos: Ignacio Daliavía, Susana Velázquez, Ariel Romero y Carolina Pellejero. 3 concejales de Juntos por el Cambio: Mauro Koch, Rodolfo Barrios y Jessica Yab. Y un bloque unipersonal integrado por Alejandra Garayeta, perteneciente a Juntos por el Cambio Villarino. Cada concejal percibe un salario bruto de 70.000 pesos. Es decir, que mensualmente 16 concejales nos cuestan 1.120.000 pesos. Multiplicado por los 12 meses del año, el costo es de 13.440.000 pesos anuales. Sí, 16 personas nos cuestan más de 13 millones por año. Lo que equivale a la ampliación de red cloacal de Barrio Primavera en Mayor Burrato Beach, reformas edilicias en el Centro Cívico de Médanos, la construcción de cocina y lavadero del Hospital Subzonal de Médanos y una ampliación de red gas natural en Médanos, que serían alrededor de 526 metros lineales. Todas estas obras sumarían un poco más de 12 millones. Es decir, un presupuesto similar al que requiere pagarle solo a los concejales, porque no se incluyen otras erogaciones como los secretarios y demás. Quizás el número no resultaría tan significativo si el Consejo Deliberante Local tuviera una alta productividad. Pero eso es algo que no sucede. Ocurre que el bloque oficialista de Acción por Villarino es mayoría, por lo que todos y cada uno de los proyectos, por la oposición, tienen un mismo destino: a comisión. Es decir, los mandan a dormir. No importa de qué se traten, solo se aprueba lo presentado por el oficialismo, que tampoco es demasiado. Según las órdenes del día, tratadas en el Consejo Deliberante, son casi nulos los proyectos presentados por los 8 concejales de Acción por Villarino. Quizás sea 1 o 2 por sesión. Ahora la pregunta es, ¿hasta qué punto estará anoticiada la población de Villarino que nuestra parte de impuestos son destinados a un consejo que no produce como debería hacerlo? Lo hablamos en la próxima sesión. Bueno, muy bien, estamos con el concejal del Frente de Todos, Ignacio Daliavía. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Hola, Emma, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos, los chicos ahí en estudio? ¿Todo bien, por suerte? Bueno, vamos a hablar del Consejo Deliberante. Perdonen que se me mueva esto, pero es bastante complicado. Vamos a hablar del Consejo Deliberante porque no está funcionando de la forma que debería funcionar, obviamente, y hay muchos proyectos que quedan a la deriva, o durmiendo, podríamos decir, ¿no, Nacho? Sí, es así como decís, Emma. Lamentablemente, a mí lo que me cuesta entender muchas veces, sobre todo en los dirigentes que están ocupando una banca en el Consejo Deliberante, que no entienden la división de poderes, no entienden que hay un poder judicial, un poder ejecutivo y un poder legislativo. En este caso nosotros somos el poder legislativo y tenemos autonomía. Por lo tanto, tenemos que trabajar de manera autónoma al municipio, sacando nuestras resoluciones, nuestras comunicaciones, y que el ejecutivo responda. Lo mismo que si tenemos que hacer una consideración a nivel judicial. No nos podemos entrometer sobre otro poder, sino pedir las informaciones, las explicaciones, las respuestas. Pero bueno, hoy somos minoría y nos cuesta mucho que nuestros proyectos avancen por el solo hecho de ser oposición, porque tenemos propuestas muy constructivas, muy claras, y estamos abiertos a que se modifiquen, a que se enriquezcan, pero siempre manteniendo el espíritu del proyecto. No que nos quieran modificar la totalidad del proyecto y hacer un proyecto oficialista, directamente que el oficialismo se sienten los concejales y armen sus proyectos, y después discutimos los proyectos oficialistas, los de la oposición. ¿En beneficio de quién? De los vecinos. Bueno, no solo de esto va a hablar Ignacio, también lo hicimos con Mauro Koch. ¿Y este, querés escuchar un fragmento de lo que dijo? Dale, lo escucho. Ahí vamos a escuchar a Mauro Koch, entonces, concejal de Juntos por el Cambio. Y realmente hay cosas que, bueno, que me llaman la atención. Uh-huh. Algunos manejos, algunas formas, y hasta a veces te hacen dudar de... No dudar, sino entender por qué la gente está cansada, vuelvo a ser redundante, de la política. A veces proyectos, por así decirlo, tontos, en el sentido de que no son cosas demasiado importantes, pero sí que pueden cambiar o dar herramientas, que cuando digo tontos, que no significan un costo elevado. Claro, sí, Se terminan, bueno, dejando ahí, trabajo en comisión, no apoyándolos.
Muy bien, ¿y qué te pareció? ¿Estás de acuerdo con lo que dijo Mauro en este caso? Mira, la verdad es que con Mauro nos estamos conociendo, es un concejal nuevo, tiene muchas ganas, tiene mucha pila y compartimos un montón de cosas, nos sentamos a charlar sobre un montón de temas y hemos logrado consenso en varios proyectos. Así que me parece que va a ser una tarea interesante la que tengamos con Mauro de aquí hasta que finalice nuestro mandato. Bien, la mayoría de Acción por Villarino en el Consejo Deliberante. Hay algunos proyectos que han presentado desde el Frente de Todos. En la última sesión no se aprobó ninguno de la oposición. No, así como vos bien decís, y cada vez que yo hago mención cuando hago la presentación de los proyectos, digo, bueno, una vez más, nos han trabado el tratamiento de nuestros proyectos, han pasado comisión, y sabemos lo que pasan cuando los proyectos pasan a comisión, ¿no? Así que sí, todos fueron trabados y han pasado a las comisiones respectivas y no nos han dejado darle el tratamiento urgente que merecían estos proyectos que teníamos presentados para la última sesión. Bien, la pregunta, ¿tan malos son los proyectos? ¿Qué tenés ahí? Bueno, mirá, tenemos proyectos desde el año 2016 presentados, Emma. Que los hemos vuelto a presentar y siguen durmiendo, pasan archivo directamente. ¿Todo? Varios para mostrarte. ¿De estos ninguno salió? Y de estos, la mayoría han pasado archivo y otros están durmiendo en la comisión de legislación y cuando pasa un año directamente por decreto pasan archivo. Otros pueblos, el envenenamiento de los perros. Uh-huh. La gente te decía, tenemos cámaras de seguridad. ¿Qué se investigó? ¿Qué hay? Bueno, pedimos al Ejecutivo Municipal que se investigue, que se concientice sobre este tema que es de salud, es grave. Fue aprobado. ¿Vos recibiste la respuesta? No. Bueno, nosotros tampoco. El tema de la transmisión en vivo y en directo de las sesiones, que es fundamental para que la gente conozca qué es lo que hacen los concejales, por qué se le está pagando a los concejales, quiénes trabajan, quiénes no y quiénes van a decir presente, nada más. Bueno, esto fue aprobado en el 2017. 2019 y las transmisiones las pasamos en vivo con un celular casero desde el bloque del Frente de Todos. Mano de obra local, junio de 2018. Plena crisis económica, creíamos que era fundamental defender la mano de obra local. Directamente no nos dieron ni para darle tratamiento. Durmió en una comisión y así como durmió, pasó archivo por decreto, porque pasó el año. ¿Todos estos proyectos van descartados? Todos estos se eliminan, no tienen tratamiento o pasan directamente a archivo como si nunca fueron presentados. El pleno acceso a los datos de Rafam, esto que lo venimos solicitando desde el 2018. Nos instalaron el RAFAM en las computadoras de los concejales, nos dieron la clave. Entramos a mirar del 2018 para atrás. 2019 y 2020 no tenemos manera de acceder. La década del 90, la mano de obra local que se utilizaba, cordón cuneta, asfalto, vivienda, era todo mano de obra local. Hoy es un 30%, ¿no? Hoy no es nada. Hoy no es nada. Hoy hay obras en Medanos. Pasá a recorrer y fíjate cuántos hay de Medanos trabajando en esas obras públicas. Está funcionando todavía peor que años anteriores el consejo. ¿Cuánto cobra un concejal, Ignacio? Hoy un concejal que recién ingresa debe estar cobrando 70 mil pesos. Descuento aportes que haga cada concejal de manera particular a instituciones o que se haga cargo de ayudar a algún vecino. Pero hoy el concejal, cuando va al cajero, tiene 70 mil pesos depositados. Muy bien, y apareció mágicamente una camita acá, porque es donde van a dormir gráficamente todos estos proyectos que veníamos hablando, Ignacio. Exactamente, van a dormir y algunos ya están durmiendo. Sí, algunos ya hace rato, están hibernando ahí varios inviernos. Sí, la verdad que sí. Bueno, tenemos el de buzones antinarco. Bueno, lo ponemos a dormir. Lamentablemente, durmiendo. El de uso responsable de agroquímicos, que me parece que es súper interesante para nuestro distrito, ¿no? Más en lo que zona sur, que se trabaja con estos fertilizantes y demás. Bueno, vaya a dormir, concejal Marlia, vaya a dormir también. Se van sumando a la camita, ¿eh? El uso, la declaración de interés municipal del uso de aguas termales en Villarino. También. Duerma. El fondo de asistencia por sequía del año pasado. Uh-huh. Duerma. Duerma desde el año pasado, pobre. Desde el año pasado que estaba. Sí. Situaciones de salud oncológica, un fondo municipal para estas personas. 2017 durmiendo. Ahí estamos. Sigue durmiendo. La bella durmiente, ¿eh? Campaña de concientización y prevención a los comercios y no estas brutales inspecciones con un fondo recaudatorio, ¿no? Con un fin recaudatorio. 2018, ahora parece que se calmaron un poquito, pero también, pase archivo, duerma. A dormir.
tenemos el funcionamiento, la puesta en funcionamiento de la OMIC, que está creada en el distrito de Villarino y no tiene los fondos necesarios para, porque el Ejecutivo no se los incorpora en el presupuesto. Está el auto, pero le falta la nafta. Exactamente, exactamente. Bueno, está aprobado por todos los concejales, pero el Ejecutivo no acata la resolución del Consejo Deliberante. Banco Municipal de Leña, bueno, una vez más, año 2018 durmió, 2019 durmió, y en el 2020 no podía ser de otra manera, a dormir. Mano de obra local, este vamos a ponerlo mitad y mitad, mitad dentro de la cama y mitad fuera, porque bueno. Hoy presentamos nuevamente el mismo proyecto de ordenanza para beneficiar a nuestros vecinos con las obras públicas y que la mano de obra sea local. Lo vamos a dejar a mitad. Ahí está, muy bien. Que tenga las patitas fuera. Está bien. ¿Eh? Ahora en invierno va a tener frío. Bueno. Después tenemos la transmisión en vivo de las sesiones para que la gente sepa el trabajo que hacen los concejales y quién trabaja y quién no y cuáles son los temas que se tratan. Está aprobado, pero sigue durmiendo. Muy bien. Solicitar al intendente municipal la investigación por todas las mascotas envenenadas en nuestra localidad y en otras también. Bueno, durmió en el 2017 y ahora también. Sí, durmiendo. El acceso al sistema Rafam, este también lo pondría en la mitad, con los pies para afuera. Bueno, porque vamos a explicarle a la gente que es el lugar donde uno tiene acceso para ver en qué gasta el municipio, cuál es el proveedor y demás, ¿no? Es un sistema informático, es a nivel provincial, lo tienen todos los municipios y los concejales tendríamos que tener el acceso a ese sistema informático para ir controlando día por día las cuentas municipales. No podemos hacer contrataciones ni modificar el sistema, solamente para mirar. En esto tenemos la clave, tenemos el sistema, pero nos permite ver del 2018 para atrás. No nos permite ver en tiempo real lo que fue 2019, que hoy subió la rendición de cuentas, y lo que lleva este transcurso del 2020. Así que casi que lo tenemos a mitad de camino. Muy bien. ¿Y todos esos? Y estos son los de este año. Le dejamos un changüí a esto. Ah, sí, sí. Estos directamente, bueno, ahí va. Esos no entran en la cama, directamente. Hay varios, sí. Tendríamos que decirle a algún carpintero amigo que nos fabrique alguna otra... Bueno. Otra camita, ¿no? Bueno, ahí están. Es una manera interesante, Emma, esta de que la gente entienda cómo funciona el Consejo Deliberante. Nosotros los concejales, hay muchos que trabajamos y que le ponemos pila a lo que hacemos, presentamos propuestas, pero bueno, muchas veces al no ser mayoría pasa esto, que lo que propone una minoría duerme porque no sirve, porque es minoría o porque es oposición. Y muchos de estos proyectos fueron elaborados con vecinos. No es que a un concejal se le prendió la lamparita y lo hizo de manera... Muchos están elaborados con vecinos, como es en su momento el proyecto de ordenanza para los espacios para manualistas y artesanos, que hay una ex docente de Médanos que me dio una mano grande en armarlo y salió un lindo proyecto de ordenanza, pero que también no tuvo tratamiento y durmió, pasó archivo y hoy no tenemos espacios para esa gente que realiza artesanías o manualidades y que podría ser la plaza o el parque un lugar donde exponer lo que saben hacer. Básicamente porque son oposición, no están aprobados. Exactamente, la oposición no tiene buenas ideas, parece. Bueno, muy bien. Estos fueron entonces los proyectos que se van en la camita. Arro Rominiño, arro Romisor, arro Roproyecto de mi corazón.